Jamás uh, tiene ante sí una propuesta que es extraordinariamente generosa por parte de Israel. Y en este momento, lo único que se interpone entre el pueblo de Gaza y un alto al fuego es Hamas. Tienen que decidir y tienen que decidir rápidamente. La propuesta a la que se refirió el secretario de Estado, Anthony Blinken, durante su participación en el Foro Económico Mundial en Arabia Saudita, significa un avance diplomático que busca la liberación de los secuestrados israelíes y se da en medio de las preocupaciones expresadas ante una posible incursión militar que podría estar planeando Israel en Rafah. Ahora, Rafa. ahora mismo en Rafah hay más de un millón cien mil palestinos que han sido desplazados desde el norte y el centro de Gaza a Rafah, además de sus 250.000 mil habitantes originales. Estamos hablando de entre 1.3 3 y 1,4 millones de palestinos que ahora están dispersos y distribuidos en las fronteras entre Egipto y Rafah. Cualquier tipo de ataque para esas personas representaría, no puedo describir la palabra, pero será, por supuesto, una medida catastrófica. Una situación que preocupa a la administración Biden a pesar del apoyo a Israel que reiteró en Riad el líder de la diplomacia estadounidense. Hemos dicho claramente y desde hace algún tiempo sobre Rafah que es una ausencia de un plan para garantizar que los civiles no sean lastimados. No podemos apoyar una operación militar importante en Rafah y todavía no hemos visto un plan que nos dé confianza en que se puede proteger eficazmente a los civiles. Por su parte, Blinken indicó que han visto avances mensurables en las últimas semanas en lo que se refiere al acceso de ayuda humanitaria a Gaza, pero reconoció que no es suficiente, mientras la presión regional continúa para que se dé un cese al fuego inmediato. Desde aquí, el Estado de Qatar pide un alto el fuego inmediato, el fin de las operaciones militares, la liberación de todos los prisioneros de ambos lados y la prestación de toda la asistencia humanitaria y de auxilio. Seria Mendoza, Voz de América, Washington.